vamos a abrir la Biblia en Lucas 24, del 1 al 8. Ja, Lucas hoofdstuk 24, en ik wil verses 1 tot en met 8 lezen. Lucas 24, del versículo 1 hasta el versículo 8, vamos a leerlo. Ik spreek vaak over hoe wij met problemen oplossen. Y yo estoy tocando el tema constantemente de cómo resolver los problemas. I think that is heel belangrijk in onze christelijke wandel. Y yo pienso que esto es algo muy importante en nuestro caminar cristiano. Hoe wij omgaan met onze probleem heeft heel veel te maken met onze geestelijk leven. ¿Cómo llevamos todos esos problemas y los aplicamos a nuestra vida espiritual? Wij moeten gevuld zijn met Gods geest. Y tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. And wij moeten ook bidden. Y también tenemos que tener una vida de oración. Maar wij moeten ook leren om de juiste beslissingen te maken. Pero también debemos de aprender a tomar las decisiones correctas en nuestra vida. En hoe wij omgaan met onze problemen, net als je zei, heeft heel veel te maken met onze geestelijk leven. Y también cómo llevamos todos estos problemas, porque creo que esto tiene que ver con nuestra vida espiritual. En ik weet dat ik, soms spreek ik wel over dezelfde ding, over en over. Y yo sé que estoy tocando muy a menudo las mismas cosas, los mismos temas. Maar ik hoop dat je zal leren van wat ik probeerde aan jullie te spreken. Pero espero que esto lo llevemos a la práctica, todo esto que yo estoy tratando, tocando, que sea llevado a la práctica. Amen. Lucas hoofdstuk 24, vers 1 zegt, en op de eerste dag de week, zeer vroeg in de morgenstond, gingen zij naar het graf, dragende specerijen, en zij bereid hadden, en sommigen met haar. Y el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las medicinas aromáticas que habían aparejado y algunas otras mujeres con ellas. They vonden de steen afgewenteld van de graf. Y hallaron la piedra movida del sepulcro. En ingegaan zijnde vonden zij het lichaam van de Heer Jezus niet. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. En ik geschiedde als zij daarover twijfelmoedig waren, zie, twee mannen stonden bij haar in blinkende klederen. Y aconteció que estando ellas espantadas de esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Zo zij zeer bevreesd werden en het aangezicht naar de aarde neigden, zei tot haar, wat zoekt gij de levende bij de doden? Y como tuvieron ellas temor, bajaron el rostro a tierra y les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? What should they, the levende, be the doden? ¿Por qué buscáis al que entre los muertos al que vive? He is niet hier, maar hij is opgestaan. Gedenkt hoe hij tot u gesproken heeft, als hij nog in Galilea was. No está aquí más, pues ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Zeggen, de zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen der zondige mensen en gekruist worden en de derde dag weder opstaan. Y diciendo, es menester que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Zij worden indachtig zijn er woorden. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Als bidden vraag God zegening over zijn woord. Vamos a pedirle al Señor su bendición en su palabra. En dat onze harten open zijn voor wat God heeft aan ons vanavond. Y que nuestros corazones sean abiertos para que esta palabra toque nuestros corazones en esta noche. Heer Jezus, ik dank u voor deze woord. Ik bid in Jezus' naam dat u zal deze woord zegenen. Open onze harten en gedachten om uw woord te ontvangen. Heer, help mij in Nederlands te spreken. Help mij vertalen in Spaans te spreken. Heer, ik bid, laat uw Heilige Geest vallen. En laat het gewoon in ons komen. En laat het tot ons spreken, halleluja. Halleluja, let het woord van God tot ons spreken, Heer Jezus. U bent machtig, u bent groot, halleluja. En ik hou van u, Heer Jezus, halleluja. En ik hou van de manier dat u spreekt tot ons, halleluja. Ik bid dit in de machtige naam van de Heer Jezus Christus. Amen, halleluja. In Jezus' naam. Voordat je zit en zegt tegen je naaste. Halleluja, gloria a Dios.
Before that you got sitting, sit, take your nasta. Antes de sentarse, hermano, dígale al que está a su lado. You sucked up the figure of plots. Estás buscando en el lugar equivocado. You sucked up the figure of plots. Yeah, you sucked up the figure of plots. Amen. Praise God. Gloria a Jesús. You sucked up the figure of plots. Buscamos en el lugar equivocado, aleluya. Have you ain't up the figure of plots sock for each that you know the Karen? ¿Y algún día les ha pasado que buscan algo en el lugar equivocado que necesitan? Y buscamos y buscamos y en el último lugar que creemos que podría estar allí lo encontramos. Have you been in a vehicle and you shoot over on there the thing that you crack will happen? O estamos quizás en el centro comercial y estamos buscando algo que de verdad necesitamos. And it's near to be found. Y en ningún lugar lo podemos encontrar. Ik vind het erg als mijn vrouw stuurt mij naar de winkel om iets te kopen. A mí me da un trauma cuando mi esposa me manda a buscar algo a un centro comercial. Ik ken de winkel niet zo goed als mijn vrouw. Porque yo no conozco los centros comerciales tan bien como mi esposa. Ik ken wel redelijk melk en de boter en dat soort dingen vinden. Chocolade. Y lo que en realidad puedo encontrar fácilmente es la leche, el chocolate y la mantequilla. And ik weet waar de snoep is en de chips. Y también sé exactamente dónde se encuentran los dulces y las papitas fritas. Meer than that, moet ik zoeken. Pero si ella me pide algo específico, entonces tengo que buscar mucho. Ik vind het altijd moeilijk als ik moet voor dingen zoeken in de winkel. Y esto es algo que a mí me parece muy difícil, buscar algo en un centro comercial o en una tienda. And what do you? ¿Y usted qué hace? Yeah, uiteindelijk vraag je aan het winkelpersoneel, waar moet ik zoeken? Y lo que tenemos que hacer es preguntarle a una de las personas que trabajan o al personal de la tienda y decirle, ¿usted sabe dónde se encuentra esto? And what seconds they taken you? Y entonces, ¿qué le responden o qué nos responden? You shoot up the figure of plots, meneer. Señor o señora, usted está buscando en el lugar equivocado. Ik was aan het denken terug hoe ik een keertje naar Carvey ging. Carvey, weet je, die bouwplaats. Oh yeah, él fue una vez a buscar algo al Carvey. Yeah, praise God, Carvey. It's a bauplatz. It's a bauplatz. Yeah. Es el nombre Kama, de una tienda. Carvey. Es el nombre de una tienda. Amen. You got no timber in your house, huh? Amen. Praise God. Yo la verdad que no tengo ni idea de eso. Bueno, y el hermano fue a la tienda del Carvey. Porque necesitaba algo. Y eso que él necesitaba no lo podía encontrar. Y porque soy un hombre. Y muchos hombres, dice el pastor, son iguales. They houden niet om help te vragen. No les gusta pedir ayuda. Wij zijn jagers. Porque ellos son jagers. En wij gaan het cazadores. Ja, wij gaan het zoeken, doodmaken en thuis brengen. Los hombres buscan, atacan y los llevan a la casa. Wij gaan niemand vragen voor help. Porque a ellos no les gusta pedir ningún tipo de ayuda. Well, uiteindelijk moest ik wel iemand vragen om help, want ik kon het niet vinden. Pero tengo que aceptar que tengo que pedir ayuda cuando no puedo encontrar algo. En ik was helemaal bezig op de verkeerde plaats te zoeken. Y cuando fue a buscar a aquella tienda algo, estaba en el lugar equivocado. Maar gelukkig werd ik naar de juiste plaats gebracht. Y bueno, gracias a Dios entonces me llevaron al lugar indicado. Maar ik begon te denken, waarom is it that wij vaak op de verkeerde plaats gaan zoeken? Y entonces me hizo una pregunta, ¿por qué siempre estamos buscando las cosas en el lugar equivocado? Waarom doen we dat? ¿Por qué lo hacemos? As I begin here over to think, y entonces he empezado a pensar,
Waarom zoek ik op de verkeerde plaats? Voor dingen die ik wil. ¿Por qué yo estoy buscando cosas en el lugar equivocado, cosas que yo quiero o que necesito? Als ik begin hierover denken, de eerste ding ik dacht aan. Y lo primero que pensé fue. The first thing that I thought, oh, okay, you have that to say? Amen. Praise God. Amen. Is that vaak ik zoek op de verkeerde plaats. Muy a menudo buscamos en el lugar equivocado. Omdat ik te trots ben om te vragen, waar is het? Porque tenemos mucho orgullo de preguntar a dónde podemos encontrar esto o aquello. And as I say, ik ben een man en bij mannen. They howl need from the vragen. Y el pastor dice, como nosotros somos hombres, no nos gusta preguntar. And then I began to think, waarom? What is the other reason waarom ik zoek op de verkeerde plaats? Y entonces he empezado a encontrar cuál será la otra razón del por qué estoy buscándolo todo en el lugar equivocado. And this is, I think, this is my number one reason waarom ik kan dingen niet goed zoeken. Y tengo una razón. The reason that I seek up the verkeerde plaats. Y la primera razón es por qué lo busco en el lugar equivocado. Ik wil het snel vinden. Y esta razón es porque yo lo quiero encontrar rápidamente. And ik heb geen tijd om voor te zoeken. Y porque no me tomo el tiempo necesario o no tengo el tiempo para buscarlo. Ik wil heel snel in en heel snel uit. Y quiero entrar rápidamente y salir rápidamente. Adrian, koop het en het nemen naar huis. Y comprar cualquier cosa y llevarla directamente a casa. Snel. Rápido. Nee, doctor, there's zeker andere redenen waarom ik kan dingen niet vinden. Y hay más razones por las cuales no las puedo encontrar. Another reason waarom ik op de verkeerde plaats zoeken is omdat ik in een onbekende omgeving ben. Y también otra de las razones por las cuales no puedo encontrar lo que yo quiero es porque estoy en un lugar desconocido. As I say, als ik ben in Carvey, ik ken Carvey redelijk. Y si estoy en Carvey, entonces en Carvey puedo encontrar lo que necesito. Maar als ik ga naar Fomar. Pero si voy a ir a la tienda de Fomar, in plaats van Hoogvliet, en el lugar de Hoogvliet. Nou, ik neem veel meer tijd en daarom dat ik ken Fomar niet zo goed als Hoogvliet. Eso me va a costar muchísimo más tiempo porque esa otra tienda yo no la conozco bien. And it's all new for me. Oh, wow. Y todo esto va a ser desconocido, nuevo para mí. Praise God. Gloria Amen. A Dios. Nou, ik zoek vaak op de verkeerde plaats. Wanneer ik niet zeker weet wat ik nodig heb. Y también busco muy a menudo las cosas en el lugar equivocado es porque en realidad no estoy seguro de lo que realmente necesito. Wanneer ik niet zeker weet wat ik nodig heb, ik zoek altijd op de verkeerde plaats. Y cuando no estoy seguro de realmente qué es lo que quiero o necesito, entonces siempre lo estoy buscando en el lugar equivocado. Als voorbeeld, ik heb iets nodig om mijn beeldscherm te reinigen. Como por ejemplo, algo para limpiar la pantalla, la pantalla. Yeah, what heb ik nodig om mijn beeldscherm te reinigen? ¿Qué necesito para limpiar la pantalla? Puede ser de mi computador o de mi televisor. Moet ik bij de schoonmaakmiddel zoeken? ¿Tengo que buscar algo entre los productos de limpieza? Of moet ik zoeken bij de electronics afdeling. Zeg maar. Tengo que buscarlo en la sección de aparatos electrónicos. Waar zoek je voor iets om je beeldscherm te schoonmaken? ¿En qué parte buscas eso que necesitas para limpiar la pantalla de tu? En de laatste reden waarom ik dacht aan waarom ik zoek op de verkeerde plaats. De laatste reden ik dacht aan waarom ik zoek op de verkeerde plaats. Y la última razón por la que yo creo que busco las cosas en el lugar equivocado es. Is omdat ik heb de verkeerde informatie gekregen. Es porque también me da muy a menudo una información equivocada. Iemand heeft mij verteld, je moet voor dit zoeken. Y alguien me dice, estás buscando esto? And that is precies what I had niet nodig. Y en realidad eso no es lo que yo necesito. Praise God. Amen. Gloria a Dios. Maar al deze dingen kunnen veroorzaken dat u op de verkeerde plaats zoekt. Y todas estas razones causan de que yo esté buscándolo en el lugar equivocado. En ik dacht, is het mogelijk dat dit ook onze probleem is wanneer wij antwoorden zoeken op onze problemen? Y es posible que nosotros
nos pase esto cuando estamos buscando una respuesta para nosotros mismos de acuerdo a nuestra necesidad. Is it mogelijk? Es posible. That dit ook onze probleem is. Que este es nuestro problema. Wanneer wij antwoorden zoeken op onze problemen. Cuando nosotros mismos estamos buscando una respuesta para nuestro problema. Wij zoeken voor levende antwoorden bij dode mensen. Nosotros buscamos respuestas vivientes en medio de personas muertas. Wij hebben Jezus nodig in onze probleem. Porque necesitamos a Jesús en medio de nuestro problema. Pero lo estamos buscando a Él en el lugar equivocado. Estamos buscando algo espiritual en medio de personas que no son espirituales. Es lo que acabo de decir. Estamos buscando una respuesta que nos dé vida en medio de personas muertas. Waarom doen we dat? ¿Y por qué hacemos esto? En ik dacht aan wat ik dacht aan waarom ik op de verkeerde plaats zoek. Ik dacht aan dezelfde dingen. Ik heb wel gezegd waarom ik zoek op de verkeerde plaats. Y vuelvo a lo mismo que he dicho. Esto es por lo que buscamos las cosas que necesitamos en el lugar equivocado. Wij zoeken op de verkeerde plaats omdat wij te traag zijn om te vragen. Porque buscamos las cosas en el lugar equivocado porque estamos llenos de orgullo y no queremos preguntar. The Bible says in Psalms 16 verse 4. Y la Biblia dice en Salmos 10, 4. De godloze gelijk hij zijn neus omhoog steekt, onderzoekt niet. Al zijn gedachten zijn dat er geen God is. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en todos sus pensamientos. The God alone undersook need. El malo no busca a Dios. Amen. The reason why we up the verkeerde plaats zoekt. Y la razón por la cual seguimos buscando en el lugar equivocado. Op verkeerde plaats zoekt voor antwoord op onze geestelijke vragen. En el lugar equivocado por respuestas espirituales. Is omdat wij te traag zijn om advies te vragen. Es porque somos muy orgullosos para pedir un consejo o una respuesta. Wij willen liever onze ongelovige vrienden vragen. Y muchas veces preferimos frecuentar o preguntar a los incrédulos. Wat wij moeten doen dan onze voorganger vragen. Y le decimos, ¿qué podemos hacer en vez de llevar esto a los pastores y preguntarles a ellos? ¿Denkt u echt dat wereldse mensen u antwoorden kunnen geven op geestelijke problemen? ¿Ustedes creen que una persona que no tiene a Dios en su corazón puede tener algún tipo de respuesta espiritual para usted, hermano? They think that wij zijn gek om Jezus te volgen. Y nosotros pensamos que estamos en el camino correcto siguiendo a Jesús. Wij zijn te trots om toe te geven dat wij problemen hebben. Dat is ons probleem. Somos muy orgullosos para reconocer de que wij zijn te trots om toe te geven dat wij problemen hebben in ons leven. Somos muy orgullosos para reconocer de que tenemos problemas en nuestras vidas. Amen. Wij willen onze problemen verbergen omdat wij bang zijn van wat anderen zullen denken. Y muchas veces queremos esconder nuestros problemas para que ninguno de ellos se dé cuenta qué es lo que está pasando en nuestras vidas. So in plaats om voor geestelijk help te vragen. Y entonces en lugar de ir a buscar ayuda espiritual. Wij gaan naar onze wereldse vrienden. Entonces vamos a buscarlo en medio de los amigos del mundo. That alleen maakt the problem groter, praise God. Y esto lo único que causa es que nuestro problema se vuelva más grande. But that is eigenlijk ook een verkeerde houding. Y esto también es una actitud equivocada. Omdat wij moeten leren om elkaar te ondersteunen. Porque debemos de aprendernos a apoyarnos los unos a los otros. Misschien heeft iemand een oplossing voor een probleem. Quizás alguno de los hermanos de aquí puede tener una solución para su problema. The Bible says in Galatians, hosting success in verse 2. Galatians hosting success in verse 2. Y en la Biblia, en el libro de Gálatas 6:2. The Bible says, draag elkanders lasten en vervult also de wet van Christus.
Gálatas 6:2 dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Nou, ik ga iets zeggen dat je mij waarschijnlijk vaak hoort zeggen. Y hermanos, voy a decir algo que muy a menudo siempre digo. You moet elkaar helpen. Tenemos que ayudarnos Amen. Los unos con los otros. You moet elkaar helpen. Ayudarnos los unos con los otros. Maar, pero, niet het probleem overnemen. Pero no cargar el problema del hermano. Hallelujah, praise Gloria God. A Jesús, amén, aleluya. Amen, amén, aleluya. Wij moeten elkaar helpen, maar niet het probleem overnemen. A ayudarnos los unos a los otros, pero no sobrellevar el problema del hermano. Ik kan wel u helpen om uw last te dragen. Y quizás yo le puedo ayudar, hermano, a llevar su problema. Maar it is uw last, praise pero God. Es su carga. It's not my last, praise no God. Es mi carga. Ik kan je wel helpen. Le puedo ayudar. Maar it's pero es su problema, es su carga. Gloria a Dios. Ik wil je helpen met je probleem. Yo le quiero ayudar con su problema. Maar het is uw probleem. Pero sigue siendo su problema, hermano. Er zijn veel mensen die problemen proberen hun probleem. Sorry, er zijn veel mensen die proberen hun probleem. Hay muchas personas que intentan llevar sus problemas. Uw probleem te maken. Hay muchas personas que intentan de su problema hacer darle un problema a su hermano. That is not the manner it worked, okay? Y no es así la manera como trabaja. You moet de verantwoordelijkheid dragen voor je eigen problemen. Porque debemos de llevar tomar nuestra propia responsabilidad llevando nuestros propios problemas. Als je dat niet doet, zul je nooit leren om je eigen problemen op te lossen. Y si esto no es así, entonces God, nunca va a poder aprender a sobrellevar sus propios problemas. That's just good preaching, praise God. Hallelujah. Amén, gloria a Dios. Hallelujah. Es una buena manera para predicar. Amen. Aleluya, Hallelujah. Gloria a Jesús. Mensen moeten leren om hun eigen problemen op te lossen. Porque las personas deben de aprender a solucionar sus propios problemas. Amen. Gloria a Dios. You know, daarom gaan sommige mensen door hetzelfde probleem over and over. Y por esto es que hay personas que siguen llegando su problema vez tras vez. They haven't the eerste keer niet geleerd om itself up te lossen. Porque desde la primera vez que estaba sucediendo esto no aprendieron a solucionar su problema. And daarom komen ze altijd in itself the problem. Y por eso están todavía metidos en el mismo problema. Aleluya, so, gloria a Dios. Think you've been basic on even to help y si usted during problem up to lotion, y si usted cree que está ayudando a una persona en medio de su problema, le está ayudando a solucionar, you helped him need. Usted no le está ayudando, hermano. Ik weet het zeker, er komt weer een tijd dat hij gaat door hetzelfde probleem heen. Porque va a volver el tiempo a llevar a esa persona al mismo problema, va a colocar a esa persona en el mismo lugar con su mismo problema. Hallelujah, praise God. Let's thank the Lord. Hallelujah. Amen. Un aplauso para el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Amen. Gloria a Jesús. Praise God. Wij zoeken op de verkeerde plaats omdat wij te veel haast hebben. Oh, praise God. Buscamos en el lugar equivocado porque tenemos mucha prisa. Bible second Philippians hoofdstuk 4 verse 6 and 7. Y en el libro de Filipenses 4 6 it staat: wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerten in alles door de bidden en smeken met dankzegging bekend worden bij God. Filipenses 4:6 Por nada estéis afanosos, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. En de vrede God, die alle verstaan te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Y el 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestro entendimiento en Cristo Jesús. Está aquí, wees en geen ding bezorgd. Y está aquí claramente, por nada estéis afanosos. Wees niet
ankerast. No estéis afanosos. Can I go maybe it's too vulcan? ¿Puedo agregarle algo? Veis need hashtag, praise God. No estemos afanosos, apresurados. They say fact hashtag om onze problemen op te lossen. Porque siempre estamos muy apresurados, afanosos para solucionar nuestros problemas. It comes through our bezorgdheid and unrustheid. Pero eso viene por medio de nuestra intranquilidad y nuestra preocupación. See, we nemen geen tijd om over dingen te bidden. Porque no tomamos el tiempo para orar por ello. They fullen gehaast om een oplossing te vinden. Y estamos afanados, angustiados por buscar una solución a esto. Waarom? ¿Por qué? Omdat wij zijn ongerust. Porque estamos preocupados. Wij zijn bezorgd. Porque estamos angustiados. Daarom zijn wij zo haastig om een oplossing te vinden. Y por eso estamos en ese afán tratando de buscar una solución. En vaak creëren wij meer problemen door onze problemen haastig op te lossen. Y entonces, muy a menudo sucede que lo que hacemos es crear más y más problemas en medio de nuestro afán. Who feel from you have that effort? ¿Y cuántos de ustedes han experimentado esto? So haastig op te lossen. Amén. Porque como tenemos esa preocupación por arreglarlo todo. Feel mere problema for yourself created, praise God. Entonces lo que hacemos es crear un problema más grande y añadírselo a esto. Your problem word alleen groter. Y lo único que hacemos es que el problema crece y se vuelve más grande. See, as we had the tijd genomen om het eerst in gebed naar Jezus te brengen. Pero si tomamos primero el tiempo para presentar este problema en oración delante de Dios. As we had that eerst gedaan. Si primero lo hacemos. That is the eerste ding dat ik aan mensen vraag wanneer ze een beslissing op hun probleem hebben gemaakt. Esta es la primera cosa que. Do you want me to say it again? Yeah, I'm sorry. I say too much sometimes. That is the eerste ding dat ik aan mensen vraag. Esta es la primera cosa que las personas preguntan. Wanneer ze een beslissing op hun probleem hebben gemaakt. Cuando han tomado una decisión en su problema. Have you tijd gemaakt om hierover te bidden? Entonces les preguntamos, ¿han tomado el tiempo necesario para orar por ello? Have you God gefragt om u te leiden in deze situatie? ¿Y has preguntado a Dios para que te dirija en medio de esta situación? Heeft u God de tijd gegeven om het op te lossen? ¿Le has dado el tiempo a Dios para resolver este problema? That's three belangrijke vragen that you must yourself vragen. Estas son tres preguntas muy importantes que debemos hacernos a nosotros mismos. Because as you're too hastig, prepare things up to loser. Porque si en medio del afán estamos solucionando las cosas, God can tide on the miracle. No le estamos dando el tiempo a Dios que él necesita para trabajar en medio praise de God. Esto. Gloria a Jesús. Be that God works in your life. ¿Quieres que Dios trabaje en tu Amen. Vida? Geef het een beetje tijd, halleluja. Entonces démosle tiempo. Ik heb altijd gezegd, neem tenminste één dag en slaap erover, praise God. Y yo siempre lo he dicho, tomemos por lo menos un día de tiempo. Voordat je maakt een belangrijke beslissing. Antes de tomar una decisión importante. Slaap eroverheen. Neem een dag en slaap eroverheen. Toma un tiempo o una noche. De tiempo de descanso antes de tomar una decisión. Praise God, praise God. Wij zoeken op de verkeerde plaats omdat wij in een onbekende omgeving zijn. Y buscamos en el lugar equivocado porque estamos en un lugar desconocido. In 1 Petrus hoofdstuk 4, verse 12. Y en Primera de Pedro capítulo 4, versículo 12. The Bible said, Clifton, how do you need framed over the hit of the verdrukking under you? Die u geschiet tot verzoeking, alsof u iets vreemds overkwam. Hermanos, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. Let's see how you can that afmaken voor mij. Ik ga iets zeggen, ik wil zien als je kan wel afmaken. Yo quiero decir algo, pero entonces voy a hacer una oración de esto. ¿Habéis dicho?
Heb je dit ooit gezegd? Y yo creo que antes ya lo he dicho. Dit is vreemd. Esto es extraño. Ik heb dit. Yo nunca lo he esperado. Dit is vreemd. Ik heb dit nooit eerder meegemaakt. Esto es extraño y esto antes no lo he experimentado o vivido. Ik snap het niet. Ik heb dit nooit eerder meegemaakt in mijn leven. Antes esto yo no lo he vivido en mi vida. No lo entiendo. See, nieuwe problemen kunnen veroorzaken dat wij op een verkeerde plaats zoeken voor antwoorden. Y los problemas nuevos nos causan que busquemos en lugares equivocados. Als je weet niet wat ik bedoel. Si no sé lo que als je weet niet wat ik bedoel. Si usted no sabe lo que yo le estoy dando a entender. Ik weet zeker er zal een tijd in je leven komen. Yo estoy seguro de que va a llegar el tiempo en su vida que va a llegar un momento en su vida que va a llegar a experimentar algo que nunca antes había vivido. And it's all heel new and unbekend fooling. Y usted se va a sentir muy extraño y nuevo ante esta situación. And I'm that hit, and new problem is, y porque como es un nuevo problema, es lógico que usted necesita Who deze problem moet oplossen. Es lógico que usted no sepa cómo puede llegar a resolver este problema. It is moeilijk om toe te geven dat wij niets alles weten. Dat wij niet alles weten. Es muy difícil de reconocer que nosotros no lo sabemos todo. Nou, mijn vrouw weet alles, praise God. Mi esposa lo sabe todo. Ze weet alles, praise God. Ella lo sabe todo. Als iets onbekend, ik kan altijd haar vragen wat moet gebeuren. Y si yo estoy pasando por algo desconocido, yo siempre le puedo preguntar a mi esposa. Amen. Praise God. Gloria a Jesús. Aleluya. Calvin, yo. Aleluya. Él le dice que la quiere mucho. Praise Aleluya. Gloria a Dios. Praise God. Gloria a Dios. Waarom is het zo moeilijk om te zeggen, ik weet het niet? Porque es tan difícil de decir no lo sé. Ik weet het niet. No sé. Ik moest eerst over het bidden en advies vragen. Primero yo debo de orar y entonces después preguntar. Waarom is het zo moeilijk om dat te doen? Porque es esto tan difícil de hacer. See, onze problemen zijn allemaal verschillend. Todos nuestros problemas, todos son diferentes. Maar het maakt niet uit, er blijft altijd één antwoord. Y no importa lo que sea, pero siempre solamente hay una respuesta. And that is Jesus Christus. Y la respuesta es Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. We all have the same answer nodig, and that is Jesus, praise God. Todos necesitamos la misma respuesta. Esta respuesta es Jesús. In 1 Corinthians 15, verse 13. Y en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. 1 Corinthians 15, verse 13 says, U lieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijk. Doch God is de trouw die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, omdat gij ze kunt verdragen. No os ha sobrevenido tentación humana, más fiel es Dios. Que no os dejará ser tentados más de lo que podéis llevar. Antes dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Now, ik wil dit op een andere manier lezen. So, come on, you move me vertalen, okay? Y yo lo voy a traducir de otra manera. U heeft geen probleem gehad. No hemos tenido problema. That boven natuurlijk is. Que sean arriba de la naturaleza. Maar God, sobrenatural. Maar God is getrouw. Pero Dios es fiel. Die u niet zal laten verzocht worden. Que no te dejará caer. Boven what you aankunnen. No te dejará caer. No te dejará ser tentado más de lo que tú puedas soportar. Maar hij zal met het probleem ook de oplossing geven. Pero él con ese problema juntamente te dará la salida, la solución. And that you it could
verdragen, praise God. Porque en realidad nosotros lo podemos soportar. Hallelujah to onze Heer Jesus Christus, praise God. Gloria a Dios, gloria a Jesús. Amen, hallelujah. Gloria a Dios. It's a belofta, hallelujah. Es una promesa que nos hallelujah. Ha dado. It's a belofta, hallelujah. Es una promesa que nos ha dado. Amen, praise God. Gloria a Jesús. And hij zal wel een oplossing geven voor onze problemen. Y él nos dará una salida juntamente con este problema. And soms is it wacht. Y a veces es oh, praise God. Wow, algo que amen. Soms is it here, ik heb help nodig. Okay, wacht. A veces, Señor, necesito ayuda. Espera. Ik weet niet welke is moeilijker. No sé qué será más difícil. Om nee te horen of wacht. Si escuchar no o espera. Ik weet het niet. No lo sé. Ik weet niet hoe het is voor jou, maar ik weet niet welke is moeilijker. No sé nee cuál de las dos sería más difícil, que el Señor nos diga o no o espera. Ik ben niet zo geduldig soms, weet porque, je. Porque yo no soy muy paciente a veces. En wanneer God zegt wacht, ik wil weten hoe lang. Y cuando el Señor me dice espera, yo quiero inmediatamente saber cuánto. Maar God, hij vertelt niet hoe lang. Pero naturalmente God. Él no nos va a contar cuánto tiempo tenemos que esperar. That God will that they up him vertrouwd. Porque lo único que el Señor quiere es que nosotros aprendamos a depender, a confiar más see, en él. The Bible says that God is getrouw. Y si la Biblia dice que Dios es fiel, u zal niet laten verzocht worden, y que no nos dará un problema más grande del que no podemos cargar, boven what you boven what you aankunnen. Praise God. Él no nos va a dar un problema más grande del que no podamos llevar well, o soportar. How long is that, Steve? Praise God. ¿Y cuánto tiempo tengo que esperar, how long hermano can Steven? You dragen, praise ¿cuánto God. Tiempo lo vas a poder cargar? Amen. Gloria a Jesús. Praise God. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Amen. Gloria a Jesús. Go on. I got two more points. Wij zoeken op de verkeerde plaats omdat wij niet weten wat wij nodig hebben. Y también buscamos en el lugar equivocado porque no sabemos qué es lo que en realidad estamos buscando o necesitamos. The Bible says in Jacobus hoofdstuk 4 verse 3. Y la Biblia dice en Santiago capítulo 4 versículo 3. Gij bid en gij ontvangt niet omdat gij kwalijk bid. Omdat gij het in uw weldlusten doorbrengen zou. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. The Bible says that wij ontvangen niet. Y la Biblia dice que no recibimos. Omdat wij op de verkeerde manier bid. Porque oramos de la manera equivocada. The reason that onze gebed verkeerd is. Y la razón por la cual nuestra oración está equivocada. Omdat het een verkeerde verlangen is. Es porque tenemos un deseo equivocado. Misschien is what you think that you know to have. Quizás pensamos que esto es en realidad lo que necesitamos. Is not what God willed that you have. Pero esto no es lo que Dios quiere que tengamos. You know, Jesus had a great problem waar hij een oplossing zocht. Jesús tenía un gran problema en el que él buscaba una solución. En hij moet het antwoord hebben op zijn probleem. Y él estaba buscando una respuesta para su problema. En weet je wat hij heeft gebeden? Y sabe cuál fue su oración? Laat niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. Señor, que no se haga mi voluntad, sino que sea tu voluntad en mi vida. Who will do that? Your problem for the upclosed. Y cómo sabemos cuando nuestro problema es solucionado? Will do that hit upclosed worden zoals u wilt? ¿Quiere usted o queremos nosotros que nuestro problema sea solucionado como nosotros queremos? Will do that hit upclosed worden zoals hij wil, praise God. O quiere usted que su problema sea solucionado conforme a la voluntad de Dios. What you know to have om uw probleem op te lossen is misschien helemaal iets anders dan wat God heeft gepland. Porque quizás nosotros queremos algo que en realidad no está en los planes de Dios. Amen.
It can be helemaal iets anders than what God had planned. Y nosotros queremos totalmente otra cosa diferente al plan de Dios en God, nuestra vida. God, they perceive what they know to Kevin almost a problema up to los. Amén, aleluya. Porque el Señor es el único que sabe qué es lo que realmente necesitamos para solucionar nuestros problemas. Een van mijn vrouw's favoriete versen is gevonden in Jeremia, hoofdstuk 29, vers 11. Y uno de los versículos favoritos de mí esposa es Jeremías 29:11. It says, want ik weet de gedachten, ik weet de plannen die ik over u denk, spreekt de Heer. Gedachten des vredes en niet des kwaads, dat ik u geven het einde en de verwachting. Gloria a Dios, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. God heeft niks kwaads in zijn gedachten over u. Porque Dios no tiene nada malo ni nada equivocado en sus pensamientos para con nosotros. God's there boven and thinking all the quad thing that he could well do with Gladys, praise God. Hoy seguramente Dios allá arriba está ocupado pensando algo mal acerca de la hermana Gladys. Gladys, God heeft de boze ook op jou. Y Gladys está enojada con usted, Señor. And I watch just for a care that he can well. Oh, clap you up your dunder, praise God. Está esperando que Dios le dé una corrección así. Nay. Duramente. That is not what the Bible sect here. No, esto no es lo que la Biblia dice. The here sect, ik denk goede dingen over u, praise God. Él dice, él tiene buenos pensamientos acerca Hallelujah. De nosotros. And not quad, praise God. Y nada equivocado. Hallelujah, that is saying conducting over you. Sus pensamientos acerca de nosotros son pensamientos buenos. In Psalms, y a veces, hermanos, the manier that wij willen onze problemen opgelost, a veces, de la manera como nosotros queremos solucionar nuestros problemas, is niet altijd hoe God wil het opgelost worden. No es como Dios quiere que sea en su voluntad. Okay, but last point for Alvin is wij zoeken op de verkeerde plaats. Omdat wij de verkeerde informatie hebben gekregen. Y también otra de las razones que les he dado de buscar las cosas equivocadas es porque tenemos una mala información. Als ik had dat probleem, dit is wat ik zou doen. Si este es el problema, esto sería lo que yo haría. 1 Corinthians 4, verse 5 zegt. Y en Primera de Corintios capítulo 4 versículo 5 dice. 1 Corinthians 4 verse 5 says, so then ordeelt niets voor den tijd, totdat de Heer het zal gekomen zijn, welke ook in het licht zal brengen de kenen in de duister verborgen is, en openbaren de raadslagen der harten, en als den zal een iegelijk lof hebben van God. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual también aclara lo oculto de las tinieblas y manifestará los intentos de los corazones. Entonces cada uno tendrá de Dios la recompensa. Steve, you saw that here, Kenneth. Steven, you saw that. El hermano Steven sabe de esto. Ik weet niet hoe vaak ik ben naar een garage gegaan. No sé. Cuán a menudo he ido al garaje met een probleem met mijn auto, con un problema en mi auto and I think that it is, that this is the problem, y yo he pensado este es el problema que tiene mi auto and it comes to a deck that it helemaal iets anders is. Y cuando llego allá me doy cuenta que es totalmente otra cosa. Name in your wine, it's not your bushes, but your battery. No, hermano Y, el problema no se encuentra allí, sino se encuentra en la batería. Amen, praise God. Gloria a Jesús, aleluya. No, it's the same with the problema that we have. Así es igualmente con los problemas que nosotros tenemos. Some's gonna need helemaal iets anders zijn than what we had a kadak. Y a veces podemos decir totalmente otra cosa en cuanto a lo que pensamos. ¿Entienden, hermano, lo que les estoy diciendo? Porque pensamos que el problema es este, pero en realidad es totalmente otra cosa. Y estamos tan ocupados tratando de solucionarlo. Alleen uit te vinden dat het probleem was iets anders. Pero no nos hemos dado cuenta que el problema es otra cosa.
Dios. If all that tide for spilled on East, it was need noted. Y he perdido tanto tiempo en esto cuando en realidad no era necesario. Omdat ik heb het niet de tijd gegeven om te laat God het openbaren. Pero ¿por qué? Porque no tomé el tiempo suficiente para darle al Señor que me revelara esto. See, daarom zegt de Bijbel om dingen niet te oordelen voor de tijd. Por eso la Biblia dice, no juzguéis antes. Ja, ik kan wel zeggen dat je denkt het is één ding en ik kan wel heel iets anders. Y en realidad pensamos que es una cosa, pero no, resulta que es otra. Nou, hoeveel van je hebt dit ooit meegemaakt? Na een dag of twee kan het probleem helemaal anders uitzien. ¿Y a cuántos de ustedes les ha pasado que después de uno o dos días nos damos cuenta que el problema era totalmente otra cosa? ¿Entienden lo que les estoy diciendo? ¿Escuchaste acerca de tu problema? Y no, Dios, esto es terrible. And then 3 days later, y dos días después, oh, this is not what I thought. Esto no era lo que yo estaba pensando. Amén, gloria a Dios, amén, aleluya. He was helemaal bezorgd over niets. Y estábamos totalmente preocupados por nada. Your problem was not so great as you had thought. Y el problema no era tan grande como lo pensábamos. You moet God de tijd geven om dingen te openbaren. Porque tenemos que darle el tiempo necesario a Dios para que esto nos sea revelado. To bring in, praise y para God. Que sea traído a la luz. See, we zoeken op de verkeerde plaats omdat we de verkeerde informatie hebben gekregen. Y buscamos en el lugar equivocado porque hemos recibido una mala información. We hebben de verkeerde advies gekregen. Y tenemos una visión equivocada, diferente. Luister, wanneer mensen u advies geven, moet u het altijd nachecken tegen het woord van God. Escucha, hermano. That's right. It's warm. Wanneer mensen u advies geven, cuando una persona te da un consejo, moet u het altijd nachecken tegen het woord van God. Tenemos que comprobarlo inmediatamente con la palabra de Dios. Amen. Praise Gloria God. A Dios. Laat het uit de woord van God komen. Tenemos que llevarlo, aplicarlo a la palabra de Dios. What said the word from God? ¿Qué dice la palabra de Dios? You shall not at the verkeerde plaats komen. Nunca vas a estar en el lugar equivocado, vas a venir al lugar equivocado. As you believed in it word from God. Si nos basamos en la palabra de Dios. Psalms 119 verse 105 zegt 119 verse 105. It's not up there? Oh, sorry. Amen. Praise God. That was my fault. Sorry. Amen. Psalm 119 verse 105. 119. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Praise God. Gloria a Jesús. You shoot up the verkeerde plaats. Buscamos en el lugar equivocado. Amen. Als je wil geestelijk dingen zoeken, moet je een geestelijk plaats zoeken. Si buscamos una respuesta espiritual, tenemos que buscarlo en lo espiritual. Je zal geen lemende antwoord vinden onder dode mensen. Porque no vamos a encontrar una respuesta viva en medio de muertos, de Amen. Gente muerta. Je vindt alleen leven in Jezus Christus. Y en el único lugar que encontramos vida es en Jesucristo. Leven in het woord van God. Vida en la palabra de Dios. Zoek op de juiste plaats vanavond. Busca en el lugar exacto en esta noche. Amen. God's taking you, Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Amen. Praise God. Amen. Praise Aleluya. God. God Gloria a Jesús. Amen. Praise God. Let's upstand and let us bidden. Vamos a ponernos de pie y agradecer. Amen. Praise God. Hallelujah. Gloria a Jesús. Amen. Heer Jezus, dank u voor deze Bijbelstudie vanavond. Dank u voor the word of God that was gegeven. We bidden Jezus' naam dat u zal in ons hart plaatsen. Heer, help ons, Heer, op de juiste plaats te zoeken, Heer Jezus, voor onze antwoorden. Hallelujah. Heer, hallelujah. Laat niet
under the dode zoeken voor geestelijke antwoorden, praise God. Heer, ik bid in Jezus' naam, halleluja. Help ons, Heer, halleluja. Wanneer wij hebben probleem op u te vertrouwen, Heer. Dank u, Heer Jezus. Oh, God. Dank u voor al dat je doet voor ons, halleluja. In de naam van de Heer Jezus, halleluja, ik bid. Amen, halleluja. God zegen jullie. Halleluja. Dios los bendiga, hermanos.